Segovia, para mí, desde lo de mi papá, fue el sitio donde asesinaron a mi papá. O sea, básicamente ese era el único referente que tenía de ese municipio en Antioquia. Ya cuando me empiezo a indagar en los hechos del asesinato, pues empiezo también, a medida que avanzo en conocer a mi papá, esa figura paterna, también empiezo a interesarme por conocer la historia de ese municipio. La intención periodística era hacer crónicas de lugares donde hubo masacres hacia finales de los 80. Eran seis crónicas, de las que se publicaron cuatro. La quinta era Segovia. La primera crónica que sale de la serie Lo que la violencia se llevó es A Volador lo mataron las armas. Voy a leer solo un fragmento donde hace alusión a unos actores armados que estaban en la zona. A excepción de un viento que aúlla, nadie visita el poblado. Aquellos que huyeron hace 3 años no quieren volver. Los pocos que se quedaron guardan un silencio memorioso. Evitan hablar de los días de la muerte. Los más osados se zambullen en el río mientras en la ribera que queda al frente, modernas voladoras se mecen en el apostadero. Allá, cuentan, viven los hombres de Fidel Castaño. Muestran una hacienda ostentosa, de techumbre rojiza. Un hombre joven, tostado por el sol, de pómulos huesudos y ojos oscuros, dirá, cruzándose el sombrero, esos fueron los tipos que nos mataron. De la misma serie de crónicas, voy a leer una que es de Santander. La guitarra del amigo de María Luisa, mujer de cabellos larguísimos, ahogada entre los pasajeros de la chiva que trepa y está escalando la montaña. La guitarra del amigo, que se llama Alfonso y tiene una barba incipiente y un rostro austero y unos ojos distantes y claros. La guitarra que emite un eco seco en cada pataleo del auto cuando cruza un gran hueco o se estrella en una piedra. Cansado el auto de subir hacia el Carmen de Chucurí, por una ventana, por una carretera polvorienta y absolutamente vegetal cuando miras al oeste. La guitarra del amigo de María Luisa es una pobre guitarra rota que no tiene más de 3 cuerdas, pero con ella es posible cantar para los muertos. Hay diversas hipótesis sobre el asesinato y una habla de una celada, de un contacto que tenían establecido en Segovia. Y por conversaciones que yo he tenido con amigos de él, me cuentan que el día anterior a irse para Medellín y desplazarse a Segovia, en un restaurante que está, un amigo me cuenta que estaba almorzando con él, pero que salió a verse con una persona que era quien estaba haciendo el contacto para irse a Segovia. Lo que yo espero como familiar es que ese actor armado reconozca los hechos y lo haga de manera pública, que se sepa la verdad. En compañía de la Sociedad Interamericana de Prensa, se hizo la petición ante el sistema interamericano para que se llevara el caso y se está esperando una respuesta si hay una aceptación para ir ante la Corte Interamericana. Las esperanzas de que haya justicia, que se sancionen a los responsables, es menor.